TikTok, algunas atletas han levantado la voz ante el acoso y abuso que han sufrido. Por ejemplo, Teresa Ixel Alonso García, medallista de plata durante los Panamericanos de Lima 2019, que acusó de violencia verbal y psicológica de una manera constante a los responsables de la Selección Nacional de Natación Artística. También el extremo acoso que sufrió hace un par de años, desde las amenazas en redes sociales hasta un intento de violación que vivió la campeona sub-20 de front tenis, Diana Laura Núñez. El gremio finalmente se unió para apoyarla tras esta grave y delicada experiencia. ¿Y cómo olvidar el constante bullying hacia la gimnasta Alexa Moreno? La burla hacia su físico se tradujo en callarle la boca a sus detractores en forma de una medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Artística en 2018 y ser condecorado un año después con el Premio Nacional del Deporte. Son lamentables los actos de acoso y abusos en contra de las mujeres que suceden a diario en nuestro país. Ninguna parte de la sociedad ha quedado exenta a estos lamentables actos. Para seguir informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, sigue nuestras redes sociales @glucmx y nuestra página www.gluc.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo @ soy Adrián Caloca.